Hola, soy Martin Che, piloto chileno de velocidad. Estoy corriendo por el equipo Racing Color Suzuki. Estamos aquí en Ciudad de México, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, en la final del campeonato Racing Bike México. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Edwin Villafranco del equipo Suzuki Racing Colors y estamos aquí en el GP400 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¿Qué tal amigos? Soy Daniel Cano, piloto del equipo Suzuki Racing Colors. Estamos aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Es bastante técnico y ya que está recién reasfaltado, es un poco resbaloso. Sin duda es uno de los más rápidos que he competido en mi vida y estoy muy contento de estar aquí y de poder disfrutar de la pista y del equipo. Hola, soy Maximilian Chape. Estoy compitiendo por los colores del equipo Racing Colors. Vengo de Chile, participo en el campeonato europeo de velocidad en el FIMSA Repsol y bueno, una gran oportunidad de poder venir a representar los colores de Suzuki aquí a México. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Iván Vázquez del equipo Racing Colors Suzuki. Buenos días amigos, acá estoy en México, en Distrito Federal, en el increíble circuito de Manos Rodríguez. Mi nombre es Beto Aguad, soy de Argentina, de Santiago del Estero, representante del circuito Terma de Río Hondo, donde se corre el MotoGP. Y bueno, la verdad que muy contento de estar presente acá en esta hermosa ciudad, con hermosa gente sobre todo, muy buen nivel de equipo, muy buen nivel de gente sobre todo. Y la verdad que el circuito me dejó con boca abierta, porque venimos con referencias. Yo estuve 2 años en Europa, me recorrí varios circuitos internacionales donde se corre el MotoGP y la verdad que este circuito me impresionó lo técnico y la calidad de pista, ¿no? Así que la verdad que muy contento por estar por primera vez aquí en México con el equipo Racing Color Suzuki, que me abrió las puertas y me dio una moto fenomenal. Así que bueno, ahora esperar poder estar lo más adelante posible. Acerca de la pista, es una pista muy técnica, tiene gran variedad de curvas, tiene curvas muy cerradas, zetas que son muy técnicas, S que son muy rápidas. La verdad que la pista tiene de todo, frenaje muy fuerte, curvas rápidas, cerradas, abiertas, tiene de todo y es bastante técnico y es clave dar con la puesta a punto de la moto una pista así, que realmente no se ve en todas partes del mundo. Esto es de clase mundial y infinitamente agradecido de Racing Colors por estar aquí en una pista genial como lo es los Hermanos Rodríguez. Hemos tenido un fin de semana bastante bueno para nosotros, a pesar de algunos inconvenientes en la carrera. En la clasificación pudimos hacer la pole position, que bueno, me deja primero para ambas carreras. Realizamos una vuelta muy rápida que bueno, me permitió estar adelante en la grilla. Y bueno, más que nada quería contarle mi experiencia en España. Este año he estado participando en todas las carreras del FIMSA Repsol, el campeonato europeo de velocidad. Partí el año corriendo en Moto2 y bueno, las últimas 3 carreras me pasé a Superbike,
por el equipo BMW, una moto muy muy competitiva y nada, ahora poniendo las miras ya en el 2016. En la categoría Super Sport 2, o sea SS2, califiqué sexto general y bueno, nos sentimos un poquito mejor, no hay tanto tráfico y así podemos poco a poco ir avanzando con la pista abierta y cronometrando mejor. Hemos trabajado bastante en las motos, el equipo ha hecho un gran trabajo y bueno, hoy aquí en la segunda fecha del hermano Rodríguez trataremos de dar lo mejor para obtener la victoria y en la carrera de expertos posicionarnos lo mejor que podamos, ya que será lo que vendremos trabajando en el siguiente año, la Super Sport 2. Muy contento, emocionado la verdad por esta victoria, al igual que todo el equipo que realmente la estaba buscando hace mucho tiempo. Agradezco su confianza y el haber confiado en mí desde el primer momento. Agradecer a ellos, a Suzuki, a la gente de Chile, a Motorrad, mi auspiciador, que hace realmente esto posible. Quiero agradecer a toda la gente que me apoya, a Suzuki Racing Colors, a CIDEF, a Motorrad Racing y a Teófilo García, que ha estado con nosotros aquí en México apoyándonos en cada momento. Bueno, la carrera de gran final fue todo un éxito. La verdad que pude largar bien. Cambiamos el neumático para esta carrera, así que teníamos que en la primera vuelta por lo menos adecuarnos un poquito. Se me escapó un poco la punta, pero después empecé a remontar un poquito y bueno, terminé en un buen cuarto puesto, que dentro de todo, para no conocer la pista y para ser equipo nuevo y moto nueva, me voy muy contento a mi Argentina querido. Cuarto lugar en el campeonato, en mi primer año en la categoría. Estoy muy contento y quiero agradecer a los patrocinadores, a Suzuki, a Racing Colors, a Yoshimura y a todos los que siempre me han apoyado por hacer realidad esto. Suzuki Way of Life.